Bueno, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, esta chica es de Ciudad de México o era de Ciudad de México y este 11 de junio, o sea, escasamente 3 días atrás, ella había sido desvivida cercano a su casa, muy cerca de su casa, de un disparo que le dio un desconocido cualquiera en la alcaldía Iztapalapa, perdón, como lo dije, en Ciudad de México. Resulta que no fue casual que la hayan desvivido, sino que fue la persona que la desvivió fue un sicario que fue enviado por este médico con el que ella se había hecho una liposucción años antes. Esa liposucción al parecer no había salido bien y ella había demandado al doctor por mala praxis. Esa demanda era por 6 millones de pesos que el doctor le tenía que pagar a ella, y es entonces cuando supuestamente, según la familia, él la empieza a hostigar y amenazar para que, me imagino, que retire la demanda y no pagarle ese dinero. Resulta ser que se detuvieron al actor material del desvivimiento de esta chica, que resultó ser el sicario. Y bueno, al parecer todo indica que este doctor fue el que autor intelectual de todo este drama telenovelesco. El nombre de ella es Norma Patricia Ayala y el nombre del doctor es de apellido Cuellar, José Humberto Cuellar. Ellos habían trabajado juntos, o sea, él había sido como que su jefe y le practicó una mala lipoescultura. Y también supuestamente la acosaba, cosa que ella había ya denunciado a las en las redes. ¿Pero qué piensas tú? Suscríbete a mi YouTube de Mente Random, vaya Javier Piña, comenta, comparte, dale like y sobre todo coméntame qué te parece este caso. Me impresiona leer los comentarios, sobre todo de mujeres defendiendo a esta persona. Bueno, todo esto es presunto. Él no es culpable hasta que no se demuestre algo en su contra. Y bueno, esperemos a ver, pero la gente siempre está como que en contra de la víctima. ¿Qué piensas tú de esto? Nos vemos en el próximo video.